Buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario online organizado por la Agrupación Española de Entidades de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre, AELCLES, en colaboración con Myeloma Patient Europe, con MPE, que como sabéis es una organización que engloba asociaciones de pacientes de mieloma y amiloidosis AL en Europa y de la cual AELCLES es miembro. Mi nombre es Ana Vallejo, yo soy responsable de comunicación en Myeloma Patient Europe y voy a moderar este seminario online hoy. Como sabéis, el seminario estará centrado en mieloma y amiloidosis AL, en lo que son estas dos enfermedades, cómo se tratan, y lo ofrecerá la doctora María Victoria Mateos, directora de la unidad de mieloma del Hospital Universitario de Salamanca. Antes de comenzar, me gustaría explicar brevemente cuál va a ser la estructura del webinar y cómo podéis hacer preguntas a la doctora. El seminario consistirá en aproximadamente unos 30 minutos de charla por parte de la doctora Mateos y después tendremos unos 10-15 minutos aproximadamente de preguntas en las cuales podréis hacer todas las preguntas que queráis a la doctora para que ella os la pueda contestar. Podéis hacer las preguntas de dos maneras, o bien por escrito o bien a través del micrófono de vuestro ordenador a viva voz. Si queréis hacer las preguntas por escrito, en la parte de abajo encontraréis un icono donde pone preguntas y respuestas. Ahí podéis hacer clic y podéis escribir vuestra pregunta. Yo recibiré esas preguntas y al final de la charla de la doctora le haré las preguntas a la doctora para que ella pueda dar respuesta. Si por el contrario preferís hacer la pregunta vosotros mismos y preferís ser vosotros quienes hagan la pregunta directamente a la doctora, también en la parte de abajo de vuestras pantallas encontraréis el icono de una mano. Si hacéis clic ahí, levantaréis la mano, entonces yo veré que queréis hacer una pregunta, abriré vuestro micrófono para que podáis utilizar el micrófono y hacer la pregunta a la doctora. Por último, también comentaros que este seminario online va a ser grabado y podréis verlo después, a posteriori, o bien compartirlo pues, con otras personas que estén interesadas también en este seminario online y que por algún motivo no hayan podido unirse a la sesión de hoy. Antes de comenzar con la doctora Mateos, me gustaría dar paso a ceder la palabra a Elena Palma. Ella es miembro de AELCLES y os va a explicar brevemente lo que hace AELCLES y cuáles son los servicios que da. Buenas tardes, Elena. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que la doctora nos escuche. Gracias a Ana y gracias nuevamente a la doctora por su colaboración. Bueno, para los que no conocen a AELCLES, AELCLES es una agrupación española de entidades de lucha contra la leucemia y enfermedades de la sangre. Fue creada en el 2009, cuando un grupo de asociaciones de pacientes hematológicos y sus familiares decidieron unirse para impulsar un proyecto a nivel nacional que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de la vida de los pacientes hematológicos y sus familiares a lo largo del proceso de la enfermedad. Entre los objetivos de la agrupación destacamos la información, divulgar la sensibilización a la sociedad sobre las necesidades de los pacientes hematológicos, potenciar la donación de sangre de médula ósea y cordón umbilical, apoyar la investigación en el campo de las hemopatías y demandar a las instituciones políticas mayor sensibilización hacia todos los pacientes. Las asociaciones que forman parte de la agrupación son la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura, la Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre de Salamanca, la Asociación para la Lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana, la Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea de Galicia, Asociación de Pacientes de Enfermedades Hematológicas Raras de Aragón, Héroes hasta la Médula, con sede en Granada, y dos asociaciones que muy pronto serán parte de la agrupación, que son la Asociación de Trasplantados Médula Ósea de Sevilla, la Asociación Trasplantados Hematopédicos y Enfermedades Hematológicas de Asturias. Si necesitan saber más sobre nuestra agrupación, pueden encontrar información en nuestra página web, que es www.aelcles.org, o nuestro correo electrónico, que es info@aelcles.org.
con esto doy paso a la doctora. Pues nada, perfecto. Yo paso a compartir mi presentación, pero obviamente pues les pediría a los asistentes pues que me escuchen, más que se fijen en las presentaciones, en la presentación o en las diapositivas, que las voy a utilizar pues un poco simplemente de guión. Entonces, bueno, empezaré por el mieloma y posteriormente por la amiloidosis. Y esta es una diapositiva que a lo mejor han visto muchas veces. Simplemente es para que se den cuenta cómo ha evolucionado el tratamiento del mieloma a lo largo del tiempo desde un punto de vista absolutamente positivo. Prácticamente hasta el año 2000 no había tratamientos más allá de la quimioterapia convencional, el melphalan o melphalan en combinación con vincristina, dosorubicina, las altas dosis de quimioterapia, más melphalan, corticoides, dexametasona, y realmente es pues bueno, ya a finales del siglo pasado y fundamentalmente pues ya en los 20 años que llevamos de este presente siglo, cómo empiezan a aparecer una gran cantidad de nuevos fármacos. Los primeros pues probablemente sean fármacos que para ustedes ya son archiconocidos, pero que nosotros los vimos nacer, como fueron el bortezomib, la talidomida, luego llega la lenalidomida, el carfilzomib, la pomalidomida, los anticuerpos monoclonales, y luego empiezan a llegar ya nuevos fármacos, así como la inmunoterapia, los linfocitos TCAR, los anticuerpos biespecíficos, y a modo un poco de colofón para esta historia del tratamiento del mieloma, no dejan de llegar nuevos fármacos para el tratamiento de la enfermedad. Con lo cual, el primer mensaje con el que me gustaría empezar es un mensaje de positividad, porque hay muchas opciones de tratamiento para los pacientes con mieloma. El segundo mensaje importante es que todos estos avances, realmente que les he mencionado del año 2000, lo único que han hecho es mejorar de manera exponencial la supervivencia global. Y cada vez tenemos mayor número de pacientes que son capaces de estar vivos más allá de 10 años, de 15 años. Y eso es un aspecto también importante y un mensaje positivo. El tercer mensaje importante es que ustedes pueden estar en las consultas de hematología y si comparan, todos los pacientes vienen prácticamente de manera común con el pico monoclonal en el suero, con una médula llena de células plasmáticas, con lesiones líticas, algunos insuficiencia renal, la mayoría de ellos cansancio porque tenían anemia. Y esto es común a todos los pacientes con mieloma, con lo cual si ustedes hablan con el que está al lado, pues a mí me empezó a doler la espalda o yo tuve una lesión en el brazo, estaba muy cansado. Pero tengan en cuenta que cada uno de ustedes tiene una enfermedad completamente diferente a la del paciente que tienen al lado. Y ahí radica un poco la complejidad del mieloma y por qué los mielomas de manera global no se comportan todos de una manera homogénea. Lo ideal sería que las células plasmáticas fueran proliferando de manera lineal, como ven en esta diapositiva, pero lo hacen en un modelo que nosotros llamamos en ramas, es decir, un modelo completamente arbitrario. Pero esta arbitrariedad no solamente es aplicable al momento del diagnóstico, que pudiera ser, sino a lo largo de las diferentes líneas de la enfermedad, pues se van seleccionando diferentes clones. Además, tenemos el tratamiento que hace también su influencia. Y aquí ven cómo empezamos en rojo un paciente de nuevo diagnóstico y el clon mayoritario, es decir, la mayor cantidad de células plasmáticas corresponden a este tipo rojo. Le ponemos un tratamiento y el paciente, este tratamiento es capaz de controlar básicamente todo este clon rojo. Pero cuando el paciente recae, fíjense cómo el clon que domina ya es otro, es de color azul. Y si nos vamos moviendo, al final este paciente acaba haciendo una leucemia de células plasmáticas y lo que domina es un clon en color crema que en el momento del diagnóstico no éramos capaces ni tan siquiera de verlo. Por ello, esta complejidad. Y todo esto hace referencia a la célula plasmática, que es la célula protagonista de su enfermedad. Pero la célula plasmática vive dentro de la médula ósea cuando les hacen una punción. Y dentro de la médula ósea viven otras muchas células que aparecen representadas en este cuadrito y que también viven con la célula plasmática y también interaccionan con ella. Y la interacción no es la misma en todos los pacientes. En unos pacientes interacciona a favor como una barrera
para no dejarla proliferar, y en otras justo lo contrario. Les da un ambiente totalmente permisivo y les dicen, tú eres la reina a la célula plasmática y prolifera y prolifera. ¿Con esto qué quiero decir? Que el mieloma múltiple se llama mieloma múltiple, pero la realidad es que hay múltiples mielomas y prácticamente cada paciente tiene una enfermedad diferente. Y el segundo o tercer mensaje importante es que no intenten compararse con los que tienen al lado, porque esto solamente es un ejemplo de la complejidad que tenemos en el mieloma. Y es por ello por lo que los tratamientos que reciben habitualmente son tratamientos cada vez, diríamos, más complejos, que como parte de la primera línea reciben combinaciones de varios fármacos, porque nos interesa tratar de atacar a la enfermedad a través de todas estas múltiples vías que están implicadas, y por ello pues intentamos utilizar fármacos con diferente mecanismo de acción, y una vez que se alcanza una respuesta, pues reciben a lo mejor un mantenimiento ya solo con un fármaco. También probablemente sepan que es la segunda enfermedad hematológica maligna en orden de frecuencia y que afecta fundamentalmente a la gente de edad avanzada y que la mediana de edad es de 69 años, aunque es cierto que pues tenemos cada vez pacientes más jóvenes en la consulta de entre 40 y 50 años, pero realmente cuando se hacen estudios de la población global, la mediana de edad sigue estando en torno a los 69 años y por lo tanto, en principio, los pacientes que más vemos en nuestra consulta son pacientes mayores. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos? Fundamentalmente para los mielomas, y yo diría en el momento del nuevo diagnóstico. Ven aquí la palabra cura, cure. ¿Es la curación un objetivo realista? Pues yo creo que cada vez estamos más cerca de ofrecer la curación a pacientes con mieloma. Lo que pasa es que en el momento del diagnóstico, por toda esa complejidad que yo les he mencionado al principio, pues desafortunadamente no les podemos decir usted se va a curar, usted no. Porque si fuera así, sería óptimo. Lo que tenemos que hacer, y eso es lo que les recomiendo a ustedes que sigan siempre en su consulta, es ver la respuesta ciclo a ciclo. Ese componente monoclonal que tienen, ver cómo va evolucionando. Porque claramente, cuando va disminuyendo y llega totalmente a desaparecer, ese es el mejor marcador que tenemos para que la supervivencia libre de progresión, es decir, para que la respuesta que ha alcanzado les dure lo más posible, para que vivan más e idealmente que vivan lo mismo que les correspondería vivir si no hubieran tenido un mieloma y por lo tanto poder alcanzar la curación. Y eso pues es algo que ustedes pueden monitorizar en las visitas que hagan con su médico, y además el médico tiene que seguir estos criterios de respuesta que aparecen aquí, que están disponibles en todos los consultorios, y cuanto mejor sea la respuesta que alcancen, pues más cerca vamos a estar de alcanzar este objetivo. E incluso les puede hablar su médico del concepto de enfermedad mínima residual negativa, que significa evaluar en profundidad la calidad de su respuesta. Y sabemos que cuando hay ausencia de enfermedad mínima residual, que significa que se analiza la médula ósea con mucho detalle y se es capaz de detectar una célula plasmática maligna entre 1 millón de células normales. Cuando vemos que analizamos 1 millón de células normales y no hay ninguna célula anormal, eso es algo positivo que predice un pronóstico muy bueno para el paciente. ¿Cómo tratamos a los pacientes con mieloma? Si son candidatos a trasplante, pues probablemente sepan que reciben primero una inducción, habitualmente con 3 o con 4 fármacos, VTD o VRD, en algunas ocasiones bortezomib, ciclofosfamida y dexa, y en el futuro más cercano vamos a empezar a añadir el anticuerpo monoclonal daratumumab a la primera línea. Y con esta inducción vamos a conseguir erradicar la mayor parte, si no toda, de la enfermedad. Pero con eso no nos es suficiente. Tenemos que consolidarlo. Y hoy por hoy lo consolidamos con un trasplante autólogo. Y el trasplante lo que va a hacer es consolidar y mejorar lo que hemos alcanzado con esta inducción. Y como hemos alcanzado una respuesta óptima en la mayoría de los pacientes, en el mieloma sabemos que si nos paráramos aquí, la enfermedad iba a progresar en unos años.
y es por eso por lo que surge el concepto de mantenimiento. Mantenimiento, como su propio nombre indica, es mantener la respuesta que se ha alcanzado previamente. Y hoy por hoy el estándar es la lenalidomida y es lo que suelen recibir los pacientes después del trasplante. Si la lenalidomida no se puede recibir por algún momento, se puede utilizar también el bortezomida. Si el paciente es mayor y no es candidato a trasplante, pues los estándares son bortezomibe, melfalán y prednisona, o tratamiento continuo con lenalidomida y dexametasona, o una combinación triple que es bortezomibe, lenalidomida y dexametasona, aunque en esta población de pacientes mayores podemos ya utilizar el anticuerpo monoclonal daratumumab en combinación, por ejemplo, aquí en España, con VMP. Y sabemos que cuando lo incorporamos estamos convirtiendo esta combinación en algo más complejo, pero claramente más eficaz, porque hace que mayor número de pacientes respondan, la respuesta les dura más y al final los pacientes viven más. Pero un aspecto clave en los pacientes mayores, los pacientes mayores son una población muy heterogénea de pacientes y nosotros llamamos paciente mayor a pacientes como estos que están muy bien y a otros pacientes que no están tan bien, pero que no por ello los tenemos que dejar sin tratamiento. Y lo bueno es que con todas estas opciones de tratamiento que tenemos, pues podemos optimizar el tratamiento, modular las dosis para ofrecer siempre el tratamiento más eficaz, pero al mismo tiempo más seguro a cada tipo de paciente. Y siempre un mensaje importante, tenemos que intentar siempre recibir el mejor tratamiento al principio. En el mieloma no debe existir el concepto de reservar fármacos para el futuro, porque al principio un mayor número de pacientes se van a beneficiar, el 100% prácticamente, y el beneficio sabemos que es mayor. Y con todas estas novedades que tenemos en la primera línea, créanme que la primera remisión que tenemos en el mieloma es mucho más larga de lo que la teníamos en el pasado y se han conseguido avances muy importantes. Incluso me atrevo a decir que hay algunos pacientes que no van a llegar a recaer nunca, pero habrá otros en los que se puede observar una recaída definitivamente más tarde de lo que ocurría en el pasado y en el momento de la recaída al paciente obviamente significa un momento psicológicamente importante porque significa que la enfermedad ha vuelto. Tienen que confiar en el médico y obviamente hoy por hoy con la diapositiva que les he enseñado al principio hay una gran cantidad de tratamientos para utilizar a lo largo de las recaídas. Y la primera recaída, la segunda recaída, las recaídas hoy por hoy son unas nuevas oportunidades para recibir nuevas combinaciones y volver otra vez a conseguir respuestas de alta calidad. Hay muchas posibilidades de utilizar en la recaída y el médico tiene que considerar características de la enfermedad y características suyas del paciente, cuánta edad tienen, cómo se encuentran, cuáles son las enfermedades concomitantes que tienen, cuál es su preferencia. No podemos olvidar que el paciente es el auténtico protagonista y dueño de la enfermedad y la preferencia del paciente hay que tenerla en cuenta, incluso su calidad de vida y su estilo de vida. Cada vez tenemos más pacientes que tienen un mieloma, pero también quiere tener una vida más allá del mieloma y no estar pegados continuamente al hospital. Esto lo tenemos que tener en cuenta junto con, por supuesto, las características de la enfermedad, lo que hayan recibido anteriormente, cuánto les ha durado la respuesta, qué toxicidad han hecho, cómo su citogenética y al final el médico, junto con su colaboración y junto con sus decisiones, pues tenemos que intentar siempre ofrecer lo más eficaz o lo más efectivo, un régimen que sea seguro y, por supuesto, que atienda a sus necesidades desde el punto de vista de la calidad de vida, que creo que cada vez es algo más importante. Y fíjense, si hay combinaciones de tratamiento, que esto parece una auténtica sopa de letras. Por supuesto, no voy a ir combinación por combinación, pero estas son las guías europeas. En Europa, un grupo de expertos hemos publicado recientemente, a finales de febrero del año 2021, estas guías que sirven para saber, en función de lo que ustedes vayan recibiendo en la primera línea,
lo que los pacientes, lo que podemos elegir en el momento de la recaída. Y el médico tiene que utilizar todos esos factores que les he comentado anteriormente para hacer la elección mejor. ¿Y qué pasa si sigo recayendo? Pues también sigue habiendo opciones. Y las guías europeas recogen también opciones para poder utilizar en tercera línea y siguientes líneas, pero fíjense cómo los propios expertos europeos recomendamos también la inclusión en ensayos clínicos. Y esto es importantísimo porque es la única vía para poder haber generado todas estas combinaciones en recaída y las que les he enseñado en la primera línea. Los ensayos clínicos son los que nos van a permitir ofrecer combinaciones nuevas, fármacos con diferentes mecanismos de acción que les pueden cambiar el curso de su enfermedad, incluso aunque sea en la tercera, en la cuarta o en la quinta línea de tratamiento. Y les muestro fármacos nuevos que pueden estar contribuyendo a cambiar la historia de la enfermedad. Uno es selinexor, es un fármaco que ya está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y que se puede dar para pacientes que hayan recibido ya todas las combinaciones. Pero definitivamente los fármacos que van dirigidos contra esto, que se llama BCMA, son lo más novedoso. ¿Por qué? Porque esto es un marcador, esto es una proteína que está expresada en la superficie de las células plasmáticas y a la cual se puede atacar a través del uso de los linfocitos TCAR, que habrán oído hablar de ellos, o a través de anticuerpos monoclonales que se pegan al BCMA y llevan a los linfocitos T de nuestro organismo para destruirlos. Contra BCMA tenemos anticuerpos monoclonales que llamamos conjugados. Lo que hace el anticuerpo monoclonal es ir a la superficie de la célula tumoral y liberar una sustancia tóxica dentro de la célula que la hace que la mate. Y este fármaco, que ya está aprobado y también está disponible en España a través de un programa de uso compasivo, es eficaz en pacientes que ya han recibido el bortezomib, la lena, la poma, el carfilzomib y el daratumumab. Pero obviamente lo más novedoso pueden ser los linfocitos TCAR. Los linfocitos TCAR probablemente hayan oído hablar de ellos y yo les muestro aquí un poco lo que son. Aquí tenemos la célula tumoral, la célula del mieloma, que en nuestro caso no expresa CD19 sino BCMA, pero da lo mismo, la célula tumoral. Y estos son nuestros linfocitos T. Los linfocitos T, como les explico a los pacientes, son nuestro ejército natural y las personas que pensamos que estamos sanas, tenemos un buen ejército de linfocitos T que hace que si cualquier célula de nuestro cuerpo intentara convertirse en tumoral, la destruyen inmediatamente. ¿Pero qué pasa en los pacientes con mieloma? Pues que tienen un ejército perezoso, pobre y vago, porque no quiere trabajar y pasan de la célula tumoral. No la reconocen y dicen, bueno, pues tú sigue proliferando que yo ni me voy a molestar en atacarte. Los linfocitos TCAR lo que hacen es sacar este linfocito de su cuerpo y entrenarlo. Como yo les explico a los pacientes, llevarlos a un gimnasio y convertirlos en el mismo linfocito, pero les colocan este guante. Y este guante, ¿sabes qué es lo que hace? Que este guante es como un imán que va directamente dirigido a la célula tumoral. De tal manera que se extraen los linfocitos del paciente, los linfocitos se llevan a entrenar. Lo que entra, lo que sale del cuerpo del paciente son estos linfocitos T vagos y perezosos y lo que sale son estas células T modificadas y entrenadas. Este guante, repito, es como un imán para ir dirigido directamente contra la célula tumoral. Y yo les explico que entran en el organismo como si fueran toros de Miura, directos a por la célula tumoral y destruyen prácticamente de manera inmediata todas las células tumorales. Este es un análisis que se hizo a principios del año 2020, cuando 640 pacientes en todo el mundo habían recibido un linfocito TCAR con mieloma. Tasa global de respuestas 80.5. Y estos pacientes, todos ellos habían recibido al menos 5 o 6 líneas de tratamiento. Por lo tanto, parece que estamos ante una situación que pudiera cambiar el curso de la enfermedad. Y este linfocito TCAR pues son solamente el punto de partida. En España tendremos próximamente aprobados estos dos CAR-Ts
IDCEL y CILTACEL, pero esto simplemente es el punto de partida para otros muchos nuevos, incluso académicos que se están desarrollando en el país para poder ofrecerlos a la mayor cantidad de pacientes. Saben que el proceso de un linfocito TCAR no es sencillo y requiere todo este proceso que lleva aproximadamente hoy por hoy unas 6 o 7 semanas desde que se evalúa el paciente para un CAR-T hasta que finalmente el paciente lo recibe y tiene que estar muy bien evaluado por un montón de especialistas. Pero como alternativa o como complemento al linfocito TCAR tenemos estos anticuerpos biespecíficos que son muy parecidos. Lo que pasa es que lo que hacen es ir dirigidos contra el tumor, pero enganchan también al linfocito T. Ese linfocito T perezoso no se saca y se modifica, sino que como pasa del tumor, lo acercan al tumor. Y al acercarse al tumor, se activa y destruye a la célula tumoral. Están dando resultados muy positivos y tenemos una lista muy larga de anticuerpos monoclonales de este tipo, que enganchan al linfocito T al ejército para que se active cuando llegue al tumor. Los datos son también positivos y por lo tanto tenemos que combinar todas estas estrategias. La principal diferencia entre el anticuerpo monoclonal biespecífico y el linfocito TCAR es que para el linfocito TCAR, como les he dicho, necesitamos este proceso, esperar semanas. Para los anticuerpos monoclonales biespecíficos, cuando estén aprobados, estarán en las farmacias, con lo cual solo tenemos que pedírselos a estos señores y nos los dan al momento. ¿Esto información es útil? Sí, porque si tenemos un paciente y si ustedes son un paciente y tienen una enfermedad que se está convirtiendo en muy agresiva, aunque el médico considere o ustedes que lo mejor sería poner un linfocito TCAR, puede que la agresividad de la enfermedad hace que no les permita esperar este tiempo y por lo tanto los anticuerpos biespecíficos se pueden utilizar de una manera inmediata. Por lo tanto, creo que va a haber espacio y tiempo para que los pacientes puedan recibir cualquiera de estas dos opciones. Pero para terminar con la parte del mieloma, esta diapositiva compleja, esta es la célula del mieloma y fíjense la cantidad de mecanismos y de vías que hay para generar nuevos fármacos en el mieloma, aprovechando fundamentalmente el sistema inmune. Por lo tanto, terminaría el mieloma con un mensaje totalmente de esperanza. Hay muchas combinaciones, incluso en las últimas líneas, lo que les he enseñado de la inmunoterapia puede ser capaz de cambiar el curso de la enfermedad y, por lo tanto, aunque reconozco que es una enfermedad difícil, es una enfermedad dura, que cada recaída conlleva un impacto psicológico importante, les daría dos mensajes importantes. El primero es la confianza en sus médicos, el que hay una gran cantidad de nuevos fármacos y que vean cada uno de estos nuevos fármacos que les ofrecen, aunque sea en el contexto de ensayos clínicos, como la mejor oportunidad y nunca como una amenaza, porque al final son todos estos ensayos clínicos lo que hacen que vayamos avanzando en el conocimiento de la enfermedad y que se generen nuevas combinaciones y que den como lugar esa sopa de letras que les he enseñado, que ya está reconocida por las guías europeas. Y brevemente, para dejar paso para que me puedan preguntar si tienen alguna duda, paso a la amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad completamente diferente. Es una enfermedad que llamamos de proteínas mal plegadas. Y les muestro en esta diapositiva la diferencia entre el mieloma y la amiloidosis. En el mieloma, yo les enseñaba, hay muchas células plasmáticas que proliferan dentro de la médula ósea y producen el componente monoclonal. La clínica que produce el mieloma, la anemia, las lesiones óseas, la hipercalcemia, la insuficiencia renal, vienen derivadas fundamentalmente de las células plasmáticas que proliferan dentro de la médula ósea y que, como la médula ósea es un compartimento estanco, origina todas estas modificaciones, todas estas manifestaciones. Y el componente monoclonal aporta poco. En la amiloidosis, ¿qué ocurre? En la amiloidosis es diferente. La proliferación dentro de la médula ósea es escasa. Los pacientes con amiloidosis raramente superan el 10% de células plasmáticas dentro de la médula ósea. Y por lo tanto, la proliferación de células plasmáticas en la médula ósea no va a producir ninguna sintomatología. La sintomatología viene derivada
por el componente monoclonal y concretamente por la cadena ligera del componente monoclonal que adopta una conformación especial. La paraproteína se pliega de una manera completamente anormal y esa proteína mal plegada, el problema es que se va a depositar en algunos órganos. El órgano más frecuentemente afectado, el riñón, no produce insuficiencia renal, produce lo que llamamos una proteinuria, una albuminuria. El riñón se deteriora y entonces, en vez de ser como un filtro importante para todas las sustancias que pasan por el riñón, se elimina todas las proteínas a través del riñón y se eliminan por orina. Y este es el órgano que más frecuentemente se afecta. Pero estas proteínas mal plegadas se pueden depositar también en el corazón. Es el segundo órgano en orden de frecuencia, pero el más importante desde el punto de vista pronóstico, porque obviamente el corazón es un órgano vital y si se deposita mucha sustancia amiloide, puede acabar alterando su función, fundamentalmente más que la capacidad de contraerse, la capacidad de relajarse y produce insuficiencia cardíaca y puede producir arritmias. Pero estas proteínas mal plegadas también se pueden depositar en el hígado y alterar su función y prácticamente en cualquier órgano con la excepción del cerebro. Se puede depositar en el tracto gastrointestinal, producir diarrea o estreñimiento, se puede depositar en los nervios y producir el síndrome del túnel carpiano, que es una manifestación bastante frecuente, problemas en las muñecas, algunos pacientes ponen neuropatía e incluso se pudiera depositar en la parte, en el tejido subcutáneo y que un paciente venga como con un tumor, con una masa y sea un amiloidoma. Me centro en, hay muchos tipos de amiloidosis, lo tienen que saber. La amiloidosis de los hematólogos es la amiloidosis que llamamos adquirida AL porque hace referencia a la cadena ligera de las inmunoglobulinas, que es la que se pliega mal y es la que origina el depósito en los órganos y la alteración de su función. Yo siempre digo a los estudiantes de medicina que cualquier médico debería tener en su cabeza la palabra amiloidosis, porque las manifestaciones clínicas, asumiendo que se puede depositar en cualquier órgano, pueden ser muy variadas y que cuando un médico tenga delante un paciente de cualquier especialidad y no sepa lo que le pase al paciente, considere la posibilidad de amiloidosis. Es una enfermedad que hasta ahora ha estado infradiagnosticada porque puede producir, como les digo, igual que proteinuria, es decir, que se pierdan proteínas por la orina, neuropatía periférica, sintomatología gastrointestinal, hipotensión ortostática, pero hasta pérdida de peso que no sea explicada por ningún motivo pudiera tener, pudiera tener un origen en amiloidosis y por eso cualquier médico debe tener en su cabeza la palabra amiloidosis porque el diagnóstico precoz es clave. Para hacer el diagnóstico lo que tenemos que hacer es demostrar esa proteína mal plegada y para ello un sitio es ir a la grasa abdominal y tomar una biopsia de la grasa o una biopsia de la piel y demostrar que existe esa sustancia infiltrada. Se denomina rojo Congo porque se tiñe de color rojo y luego se pone en un microscopio con una birefringencia y toma este color verde manzana. Esto es muy característico y esto es lo que hay que demostrar para hacer el diagnóstico de amiloidosis. Pero al final lo que tenemos que identificar es las proteínas estas que ven aquí de colorines, ver cómo están mal plegadas y que son las responsables del depósito en los órganos y de que se altere su función. Cuando hacemos el diagnóstico de amiloidosis es muy importante hacer una historia clínica y una exploración muy detallada, porque es importante evaluar el número de órganos donde potencialmente la amiloidosis pueda estar afectando. Y claramente el corazón, como les he mencionado, es el órgano más importante porque claramente es el que más morbilidad y mortalidad puede ocasionar. Y para ello se hacen resonancias, se hacen electrocardiogramas, ecocardiogramas y afortunadamente tenemos ahora unos biomarcadores cardíacos que se evalúan en el suero, como es la troponina o el péptido natriurético, que a lo mejor han oído hablar a sus médicos y que son marcadores muy sensibles
que nos van a ayudar a monitorizar la respuesta al tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de la amiloidosis del tratamiento? Destruir el clon de células plasmáticas. Este clon, que les digo que es pequeño, pero obviamente muy peligroso, porque es el responsable de la producción de esas proteínas que se pliegan mal, es lo que tenemos que destruir. Y cuando destruimos el clon de células plasmáticas, se va a producir una respuesta en los órganos. Una respuesta en los órganos que siempre es más tardía que la respuesta hematológica. Y tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes. Hay veces que, por ejemplo, la proteinuria en la orina de 24 horas tarda meses y hasta a veces algún año en responder completamente. No importa, hay que dar paciencia, hay que esperar siempre que hayamos conseguido destruir el clon de células plasmáticas. He de decirles que en el momento actual hay tratamientos novedosos para intentar eliminar también el depósito de la fibrilla de amiloide dentro de los órganos, pero estos tratamientos todavía están bajo investigación. Y el tratamiento de los pacientes con amiloidosis, pues hoy por hoy consiste en bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona, aunque claramente hay un nuevo estándar recientemente incorporado, que es añadir el anticuerpo monoclonal daratumumab. Y esto ha sido evaluado en un estudio fase 3, un estudio randomizado, aportando datos muy positivos. Y por lo tanto, creo que prácticamente cada paciente con amiloidosis de nuevo diagnóstico debería empezar a recibir ya esta combinación triple más daratumumab. Si el paciente es joven, tiene un buen estado general, una tensión arterial normal, no tiene una afectación cardíaca muy grave, el proBNPs, biomarcador cardíaco, lo tiene en unos niveles aceptables, el paciente puede recibir un trasplante autólogo, como hacemos en los pacientes con mieloma, para consolidar la respuesta. Y en principio no hay mantenimiento para los pacientes con amiloidosis. Si el paciente no es candidato a trasplante, pues bortezomib, ciclofosfamida y dexa con daratumumab es una posibilidad, aunque se puede utilizar también la lenalidomida o la pomalidomida como tratamientos también eficaces. Y no olvidar que hay en algunos pacientes en los que el riñón o el corazón puede estar muy afectado y estos pacientes pueden ser candidatos a hacer un trasplante de este órgano. Y en algunas ocasiones nosotros hemos hecho un trasplante de corazón y posteriormente un trasplante de médula. Y es una aproximación afortunadamente restringida a pocos pacientes, pero viable y factible y que permite, obviamente, que los pacientes con amiloidosis pues puedan sobrevivir. Por lo tanto, con esto termino y ahora pues yo creo que tenemos unos cuantos minutos para poder atender a las preguntas. He intentado hacer una presentación general que cubriera todos los aspectos, pero ahora pues las preguntas que tengan, encantada de respondérselas si las sé y si no, pues las buscamos y ya se las enviaremos. Pues muchísimas gracias, doctora, por esta explicación tanto del mieloma como de la amiloidosis AL. Tenemos ya algunas preguntas que nos han ido llegando durante la presentación, algunas previas que teníamos a través de correo electrónico. Me gustaría brevemente recordar que si tenéis alguna pregunta podéis hacerla o bien por escrito en la pregunta en el icono de preguntas y respuestas, podéis escribirla por escrito o bien hacerla de viva voz. Si levantáis la mano, yo os daré paso con el micrófono. Y bueno, para comenzar con la primera pregunta, nos preguntaban, quería saber si es posible prevenir de alguna manera el mieloma cuando en las analíticas de atención primaria sale alterado el componente monoclonal de células plasmáticas. Pues por supuesto, ahí los médicos de atención primaria o cualquier médico internista, cualquier análisis de rutina, debe prestar una atención especial a esto. Y si las proteínas totales están elevadas, se debe hacer un componente monoclonal. Y si el componente monoclonal está presente, el paciente debe ser evaluado por un hematólogo para hacer un diagnóstico correcto. Si el diagnóstico es una gammapatía monoclonal de significado incierto, es una enfermedad muy frecuente, presente en el 5% o más de los pacientes de la población mayor de 70 años, en la cual no hay que hacer nada, pero simplemente monitorizarlo. Pero es cierto que se puede dar un paso más allá de la gammapatía monoclonal a un mieloma múltiple que llamamos asintomático, sobre el cual es posible identificar cuánto de cerca está del mieloma y si está muy cerca,
potencialmente ofrecer un tratamiento precoz a los pacientes. Por lo tanto, aquí es clave los análisis de rutina y los análisis de control. En verano de este año, a mí me vino a ver una chica joven italiana, azafata de la compañía aérea Vueling, y se le diagnosticó un mieloma en fases muy precoces. Y le dije, le tienes que dar las gracias a Vueling, porque gracias a estos análisis de control tan exhaustivos que les hicieron, se le pilló el mieloma cuando eliminaba mucha proteína por orina de 24 horas, pero todavía no tenía insuficiencia renal, que hubiera sido la siguiente sintomatología que hubiera tenido esta paciente. Por lo tanto, clave los análisis de rutina y si ven alguna anormalidad, fundamentalmente en las proteínas, pues pregúntenle al médico, porque el médico tiene obligación de evaluar por qué esas proteínas están altas y poder detectar precozmente el componente monoclonal. Desde luego, el diagnóstico precoz es clave, ¿no? Me imagino en tanto en mieloma como en amiloidosis AL, en las dos patologías. Absolutamente. Igual que ocurre en todas las enfermedades y en la amiloidosis, sin duda. Hasta hace pocos años, el diagnóstico de amiloidosis siempre se hacía de una manera tardía. ¿Por qué? Pues porque los pacientes presentan una sintomatología muy anodina que les puede hacer ir al internista, al cardiólogo, al nefrólogo, al neurólogo, al urólogo. Y obviamente, si no piensan en amiloidosis, pues el diagnóstico no se hace de manera correcta, se hace muy tardío cuando ya hay una afectación orgánica importante y obviamente las posibilidades de tratar al paciente con éxito son menores. Afortunadamente ahora en casi todos los hospitales hay equipos multidisciplinares para tener muy presente la amiloidosis. Se está haciendo un diagnóstico cada vez más precoz, cada vez mucho más exhaustivo y globalmente pues, la supervivencia de los pacientes con amiloidosis, bien tratados y en su momento, puedo decir que es casi mejor que la de los pacientes con mieloma. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Vamos a la siguiente pregunta. Nos preguntan, si tengo más de 70 años, ¿puedo recibir un trasplante? Es decir, ¿la edad es un factor limitante o que marca la diferencia entre poder recibir un tratamiento u otro? No, realmente la edad cronológica no debe ser el único factor. Hay que combinar lo que es la edad cronológica junto con la edad biológica, las comorbilidades que el paciente tenga. Y en principio el trasplante es un procedimiento que se podría hacer desde el punto de vista formal en cualquier paciente. Ahora bien, he de decir que todas las combinaciones nuevas que tenemos ahora para pacientes no candidatos a trasplante son muy buenas. Por lo tanto, hay que poner en una balanza perfectamente cuáles son los beneficios que vamos a conseguir del trasplante, el riesgo que vamos a correr, fundamentalmente si el paciente tiene 76 años, 77 u 80, aunque esté muy bien, y a lo mejor compensa utilizar las combinaciones basadas en los nuevos fármacos. Pero, por supuesto, que la edad cronológica no es el factor limitante. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta nos dicen, tengo un aplastamiento de vértebras como consecuencia de la enfermedad y quisiera saber si podría sufrir una intervención para corregirla. Bueno, pues esas valoraciones las hacen los equipos de traumatología. Hoy por hoy se pueden hacer vertebroplastias o cifoplastias, que lo que consiste es en introducir un balón o un cemento dentro de la vértebra aplastada y la vértebra se eleva. No obstante, no todos los pacientes son candidatos a vertebroplastia. En principio, los traumatólogos hacen una resonancia y ven si es posible. Si es una única vértebra aplastada y condiciona dolor, habitualmente es fácil. Si hay muchas vértebras aplastadas, creo que la situación es más complicada y no lo sé si se pudieran hacer vertebroplastias en diferentes vértebras aplastadas. Pero es el traumatólogo el que tiene que poner la indicación, pero en principio sería factible. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también, ¿hay alguna contraindicación alimentaria para los pacientes con mieloma? Pues ojalá la hubiera, vamos, no hay ningún, ojalá la hubiera, vamos a ver, quiero decir que ojalá hubiera algún alimento que influyera positivamente o negativamente en el mieloma, porque entonces sería pues una aproximación muy fácil. No hay ninguna contraindicación alimentaria. Es cierto que dependiendo de los tratamientos que reciban, cuando las defensas están muy bajas, pues se recomienda a veces evitar el consumo de productos crudos, básicamente productos que no pasen por un calor que pueda destruir cualquier germen que tenga.
pero en principio los pacientes con mieloma lo que deben estar es bien alimentados, y con estar bien alimentados es más que suficiente, y no hay ningún alimento que en principio esté contraindicado, ni tampoco aconsejado porque sea beneficioso para el mieloma. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice: buenas tardes, doctora, soy paciente de amiloidosis AL. Ha comentado que ya hay un tratamiento para eliminar el depósito de las proteínas. ¿Considera que todavía hay que esperar años? Bueno, para que sea aprobado, sí. Hubo hace años unos ensayos preliminares con datos muy positivos, y eran unos medicamentos que lo que hacían era comerse o remover el depósito de la proteína. Pero para que vean lo que es la investigación clínica, cuando se pusieron en el contexto de los tratamientos estándares, se vieron que no aportaban ningún beneficio, y por lo tanto el desarrollo clínico se paró, y ahora empiezan a incorporarse otros nuevos fármacos para remover la proteína. Si los resultados fueran positivos, afortunadamente la investigación clínica ahora se mueve de una manera mucho más rápido que lo hacía en el pasado, pero hoy por hoy, hasta donde yo sé, todavía está bajo investigación. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también si se ha administrado ya alguna terapia CAR-T en pacientes con mieloma en España. Y también, muchos. ¿qué opina de Cilta-Cel? Como está más o menos relacionado, pues le hago las dos preguntas a la vez. Sí. Afortunadamente tenemos, pues yo no sé decir cuántos pacientes, pero yo, por ejemplo, nosotros en Salamanca tenemos aproximadamente unos 30 pacientes con mieloma tratados con CAR-T. Es cierto que son ensayos clínicos complejos que no están disponibles en la mayoría de los hospitales. Se pretende o se hace más o menos posible que toda la geografía española esté bien representada para que cualquier médico que quiera enviar a un paciente a recibir un linfocito TCAR lo pueda hacer sin que al paciente le condicione muchísimos trastornos desde el punto de vista social y desde el punto de vista familiar. Pero hay CAR-Ts disponibles en España, concretamente tanto IDECEL como CILTACEL. Los datos de CILTACEL son datos muy positivos en pacientes que han recibido más de 5 líneas previas de tratamiento. Todos han recibido ya los inhibidores de proteasoma, los inmunomoduladores, los anticuerpos monoclonales. Responden prácticamente todos los pacientes y hay una tasa de respuestas completas muy, muy alta. Por lo tanto, ahora lo que nos queda pendiente, la asignatura pendiente, es que la respuesta les dure mucho. Y por eso la investigación clínica que está en marcha para intentar mantener esa respuesta tan buena que alcanzamos con los linfocitos TCAR. Para los pacientes españoles, repito, hay ensayos clínicos en diferentes partes de España, en el sur de España, en el norte más o menos, en el centro, en el este, es decir, que hay CAR-Ts para que los pacientes que lo puedan recibir porque sean candidatos, desde luego se pueden tratar hoy por hoy en investigación clínica. Y es cierto que tienen que cumplir los criterios de inclusión para poder entrar, pero hay CAR-Ts disponibles en España. ¿Y es posible recibir esos CAR-Ts en una comunidad diferente a la que vives? Es decir, si vives en... Sin ninguna duda, porque se están generando lo que llamamos órdenes de asistencia, y cuando el paciente se tiene que trasladar de comunidad para recibir un tratamiento en un ensayo clínico, cero problemas. Nosotros en Salamanca estamos recibiendo pacientes de Canarias, pacientes de Asturias, pacientes de Galicia, pacientes de Madrid, de Andalucía, y no hemos tenido ningún problema con ninguno en generar esta orden de asistencia. Genial, doctora, pues muchísimas gracias por la respuesta. Continúo con la siguiente pregunta que nos ha llegado. Nos dice: buenas tardes, me gustaría saber qué opina la doctora de un segundo trasplante después de transcurrir 6 años del primero, si con la medicación de KRD se consigue lo mismo que con un segundo trasplante. Bueno, pues es una pregunta bastante buena. Realmente, si se produce una recaída después de 6 años, pues es perfectamente factible volver a hacer un segundo trasplante, porque está claro que le ha sido muy eficaz. Con respecto a la comparación con KRD, no lo sé, pero mi recomendación sería utilizar KRD primero, porque va a tener una probabilidad de alcanzar una remisión completa muy alta. Y una vez que ha recibido una inducción con KRD, hacer el segundo trasplante y posteriormente dar un mantenimiento. Y con eso, pues a lo mejor consigue otros 6 años de remisión, o a lo mejor
como la inducción es mejor que probablemente la que recibió en su día, pues incluso la duración de la respuesta pudiera ser hasta más larga. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan, ¿se ha conseguido reducir la toxicidad de los nuevos fármacos que de forma favorable están respondiendo a la curación del mieloma? Sí, realmente el perfil de seguridad de todos estos nuevos fármacos es bastante bueno. Es decir, puedo decir, el selinexor puede producía fundamentalmente al principio mucha toxicidad gastrointestinal, vómitos, los pacientes perdían el apetito. Ahora mismo se puede modular la dosis y el esquema de administración y la tolerancia es muy buena. Los linfocitos TCAR tienen su toxicidad peculiar, manejable. Los anticuerpos biespecíficos igualmente. Los anticuerpos monoclonales se toleran bien. En general, creo que el perfil de seguridad es bastante bueno. No obstante, siempre tienen que saber que cualquier acontecimiento adverso que presenten, no duden en reportarlo al médico. Hay algunas veces el paciente trata de omitir la toxicidad porque quiere seguir en tratamiento y piensa que si dice que le pasa algo, se lo van a quitar. Es un beneficio, o sea, es un beneficio que se hacen absolutamente negativo. Comuniquen todos los acontecimientos adversos porque es posible hacer alguna reducción en la dosis o modificar el esquema y al final convertir un tratamiento que les está produciendo una toxicidad importante en un fármaco que toleren perfectamente simplemente reduciendo la dosis. Gracias, doctora. Nos preguntan también, quería preguntar, ¿qué va a representar la aparición de isatuximab en mieloma múltiple? Bueno, pues isatuximab es un nuevo anticuerpo monoclonal anti-CD38 muy parecido al daratumumab. Realmente se acaba de aprobar por la Agencia Europea del Medicamento su combinación con carfilzomib y ya también está aprobada su combinación con pomalidomida. Es decir, creo que representa una opción más. La pregunta del millón, y ojalá fuera posible utilizar isatuximab después de daratumumab o al contrario. Personalmente creo que para eso necesitamos datos. Creo que son dos anticuerpos monoclonales bastante parecidos que se podrá utilizar o bien uno o bien otro, pero creo que uno inmediatamente después de otro no va a ser factible. Representa una posibilidad más de tratamiento, que es lo bueno para los pacientes con mieloma y para los médicos que tratamos pacientes con mieloma o con amiloidosis. Cuantas más opciones tengamos, mejor. Desde luego, siempre tener cuantas más opciones, mejor para médicos y pacientes. Y también nos pregunta, en este caso, una paciente de amiloidosis, ¿los nuevos fármacos pueden ser compatibles con la neutropenia crónica? Los nuevos fármacos, una neutropenia crónica como una enfermedad diferente, asumo a la amiloidosis, en principio pueden ser compatibles, pero obviamente habría que intentar evitar los fármacos que produzcan aún más neutropenia. En ese sentido, el bortezomib produce poca neutropenia, el daratumumab produce poca neutropenia, la ciclofosfamida a lo mejor había que modular un poquito la dosis, pero sí que es factible porque, de nuevo, como tenemos diferentes tipos de fármacos con diferente mecanismo de acción, lo bueno es que su médico elegirá el tratamiento que mejor se adapte pues, a esta enfermedad añadida que tiene, que pueda ser la neutropenia crónica. Muchas gracias, doctora. Vamos por la última pregunta. Recientemente se ha descubierto el genoma completo del mieloma múltiple, consecuencias de ello a corto y medio plazo. ¿Qué opina del tratamiento CRISP que se está aplicando al cáncer y enfermedades de la sangre en el genoma reconocido? Pues con el análisis del genoma completo del mieloma, lo que pone de manifiesto es que el mieloma es una enfermedad muy compleja. E igual que les he dicho que la presentación es común y cada paciente es diferente, cuando se ha analizado el genoma de una serie larga de pacientes con mieloma, se ha visto que al final puntos coincidentes para todos los pacientes desde el punto de vista de alteraciones genéticas son muy bajas y se reducen a no más del 15-20% de pacientes que presentan, por ejemplo, mutaciones en un grupo de genes que es el gen NRAS o KRAS. Eso es una coincidencia bajísima y es por ello por lo que las implicaciones desde el punto de vista terapéutica pues son pocas a nivel global y tenemos que seguir trabajando en intentar ofrecer una medicina de precisión,
pero, repito, a diferencia de lo que ocurre en otras enfermedades hematológicas en las que una alteración genética domina la enfermedad y eso es común a todos los pacientes, en el mieloma no ocurre y por eso se hace difícil. Pero no por ello hay que dejar de intentarlo y por supuesto que cada vez se trabaja más en esa medicina de precisión que en el mieloma va a estar fundamentalmente adaptada al riesgo de los pacientes, al riesgo citogenético y adaptado a la respuesta que van haciendo. Y a medida que el paciente vaya alcanzando muy buenas respuestas, pues a lo mejor se pueden plantear discontinuaciones de tratamiento o intensificaciones de tratamiento. Muchas gracias, doctora. Nos ha llegado una última pregunta en este caso de Elena, que quiere preguntar a través del micrófono. Voy a reactivar tu micrófono, Elena, y puedes preguntar cuando quieras. No sé si puedes escucharnos. ¿Elena? Bueno, yo creo que está muteada. Sí, tiene el micrófono apagado. No sé si nos escucha. Bueno, Elena, si quieres puedes hacernos tu pregunta por escrito, si no puedes activar el micrófono y te responderemos lo antes posible. Si no es en este webinar, porque esta era nuestra última pregunta, intentaremos darte respuesta a través de correo electrónico. Sin ningún problema, ¿eh? Gracias, doctora. Quería darles las gracias a todas las personas que se han unido a este webinar, en especial a usted, doctora Mateos, en nombre de AELCLES y en nombre de Myeloma Patients Europe, también por su tiempo explicándonos todas estas cosas y novedades en mieloma y amiloidosis AEL y respondiendo todas las preguntas. Y quería recordar a los asistentes, también había alguna pregunta que nos hacían con respecto a la grabación de este webinar, que el webinar está siendo grabado, que lo podréis ver después, más adelante. Y estad atentos a las redes sociales de AELCLES porque ellos os dirán también en las redes sociales de MPI, os diremos cuándo está la grabación lista, cuándo podéis acceder a ella y cuándo podéis volver a verla. Gracias a todos por estar esta tarde aquí, en especial a usted, doctora. Nada, muchísimas gracias. De nuevo, disculpas por el retraso en conectarme y, bueno, pues por supuesto, todos aquellos que tengan alguna pregunta fuera del webinar que quieran que las conteste, pues sin ningún problema me la podéis hacer llegar. Muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Igualmente, adiós.